Doki, la moneda hueca. ¡Qué bonito alajero, Otto! Es mi colección de monedas. Quiero tener una de todos los países del mundo. ¡Ay, son muy bonitas! Si yo tuviera una moneda con un agujero, la usaría en un collar. ¿Por qué le hiciste un agujero a tu moneda, Otto? ¡Es de Japón! ¡Y así las hacen! ¿Por qué hacen monedas con agujeros en ellas? Otros países también lo hacen. China, Dinamarca y la isla de Yap. Es una isla pequeña en Micronesia, en el Océano Pacífico. Una moneda misteriosa de una isla lejana. ¡Uy! ¡Se vería muy bien en un collar! ¡Oh! ¡Como la estrella de mi colección de monedas! ¡Collar! ¡Colección de monedas! ¡Pues vamos! Iremos a Yap y los dos pueden tener monedas. ¡Es hora de la expedición! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda, algo que queremos saber. ¡Isla de Yap! ¡Allá vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora! Hay algo que queremos saber. ¡Vamos, expedición! ¡Vamos! ¿Cuántas monedas de Yap creen ustedes que caben en mi monedero? Me pregunto por qué les hacen agujeros en las monedas. ¿Las usan como plomos para pescar? ¡Woohoo! ¡Soy rico! O como ruedas para sus patines en línea. Yo aún creo que se usan como aretes o collares. Sé para qué usaría mi dinero en Yap. Para comprar fruta de Yap. Tengo hambre. Tal vez tengas que esperar, Fico, mientras encontremos dónde aterrizar. No se preocupen, soy un profesional para aterrizar aviones. ¡Sujétense! Bienvenidos a Yap. Me llamo Dee. Hola, Dee. Somos el equipo Doki. Oh, seguro vinieron por la carrera de botes. ¡Ah! ¡Eso suena asombroso! De hecho, venimos en una misión para recolectar monedas. Necesitamos comprar algo y que nos den cambio. Sí, ¿dónde podemos comprar fruta? Pueden comprar en esa tienda. Gracias, Dee. ¡Vamos, equipo! Hola. ¿Nos puedes dar 6 mangos frescos, por favor? ¡Claro! Aquí tienen. Y aquí está su cambio. ¡Gracias! ¡Oh! Estas monedas no tienen agujeros. Solo queremos una moneda de Yap con un agujero. ¡Quieren un Rai! Una de nuestras monedas tradicionales. Son muy preciosas. Tienen que intercambiar algo muy valioso por ellas. Temo que eso no vale ni medio Rai. ¿Ni siquiera el rebotador Junior? Está hecho de 200 bandas elásticas. Debe valer algo. Perdón. ¿Qué tal mi moneda japonesa? Oye, Anabela, si alcanza para un Rai, ¿podríamos compartirla? Esto sí es interesante. Pero no vale un Rai. ¿No hay nada que podamos darle? ¿Algo que necesite? Bueno, necesito una nueva canoa con vela, pero... ¡Trato hecho! ¡Haremos una! ¡Sí! Toma mucho tiempo hacer canoas con vela, Doki. Tienes que ahuecar un tronco para la quilla, añadir tablas y sellar los huecos con savia de árboles. ¿Podrán? Eso suena como mucho trabajo. Pero tal vez podemos construir una si copiamos lo que él hace. Bueno, los ayudaría, pero ya casi es hora de la carrera. ¡Buena suerte! ¡Vamos, Otto! ¡Busquemos un tronco grande para hacer la canoa! Y yo iré por hojas de palma para la vela. ¡Yo recolectaré la savia! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, hace mucho calor. ¿Puedes conseguir algo de beber? ¡No hay problema! ¡Ay, pequeño problema! Otto, ¿me prestas dinero? ¡Claro, Fico! ¡Tómalo de mi mochila! ¡Gracias! ¡Volveré enseguida! ¡Amigos! ¡La canoa por fin está tomando!
tomando forma. ¿Qué les pasó a Fiku y Mundi? ¡Aquí estoy! ¡Un balde de savia! Ah, hace mucho calor. ¡Ten! ¡Toma algo frío! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ah, Fiku! Perdón, Mundi. Te limpiaré. ¡Ahora está cubierta de savia y hojas! ¡Ew! No te preocupes, te lavaremos. ¿Alguien tiene agua? ¡Yo sí! Oh, ¡Fiku! ¿De dónde sacaste el dinero para las bebidas? ¡Del bolsillo de afuera! ¡Oh! ¡Necesitábamos la moneda japonesa para intercambiarla por el Rai! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡La recuperaré! Más vale que lo ayude. Es tarde, Doki. Ella le dio a alguien la moneda de Otto como cambio. ¿A quién crees que se la diste? ¡A mí! ¡Y esté la carrera! ¡Hay que alcanzarla y recuperar la moneda! ¡Vamos! ¿Ah? Tenemos que remar juntos como lo hacen los demás, Fiku. ¡Juntos! ¡Uno, dos, uno, uno! Dos. ¡Espera, espera! ¡No! ¿Qué estamos haciendo? ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, uno, dos! ¡Oye, Di! ¡Di! ¡Espera! ¡Oye, Di! ¡Di! ¡Espera! ¡Di! ¡Gran carrera, amigos! Pensé que el trofeo sería nuestro este año. De hecho, sí es suyo. No entramos a la carrera oficialmente. ¿Y si lo intercambiamos por la moneda que tiene el agujero que te dieron donde venden las bebidas? ¡Claro! Pero, ¿cómo supieron? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! Hicieron un trabajo asombroso. ¿Aún tienen la moneda japonesa? ¡La tengo! ¡Wow! De verdad eres pésimo sosteniendo esa moneda. Listo. Ahora será más difícil que la pierdas. Las monedas sí se ven lindas en collares. ¡Maravilloso! ¡Síganme! Es hora de que hagamos el intercambio. Este es mi Rai, que ahora te doy frente a todos mis amigos. ¿Esta es una moneda de Jap? ¿Qué tan grandes son sus alcancías? ¡Está hecha de piedra! ¿Cómo puede valer tanto? Cada Rai tiene su propia historia que lo hace especial. Y al intercambiarlo con ustedes, se convierte en parte de la historia. Es un Rai maravilloso, pero nunca lo usaré en un collar. ¡Quédatelo tú, Otto, para tu colección! ¡Wow! ¡Gracias, Anabela! ¡Tengo un Rai! ¡Tengo un Rai! ¡Hurra! ¡Por el equipo de aquí! Necesitaré una caja de monedas más grande. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡No se supone que las muevas! ¡Se rompen! ¡Oh! ¡Wow! ¡Va hacia el barranco! ¡Yo iré por ella! ¡Buen lanzamiento, Fiku! ¡Ajá! ¡No podemos dejarla ahí! ¡Podría caerse y romperse! No creo que debamos intentar rodarla otra vez. ¡Tengo una gran idea! ¡Salvaron el Rai! ¡Y lo cargan de la manera tradicional! Ahora sabemos por qué algunas monedas tienen agujeros. ¡Para que sea más fácil cargarlas! Creo que nuestro Rai debe quedarse aquí en Jap. Significa que volveré a casa sin ninguna moneda. Estuve pensando, mi canoa nueva es hermosa. No creo que fuera un trato justo. Quédate con la moneda japonesa. Aunque su Rai se quedará aquí, en verdad es de ustedes. Son parte de su historia. Al menos podemos volver con una fotografía. ¡Vamos, amigos! ¡Una gran sonrisa! Encontré una manera de usar la moneda de Jap en un collar.
Oye, Otto, ¿qué pones en la pared? Mi colección de monedas. Quiero que estén donde todos puedan verlas, como lo hacen en Jap. ¿Puedo ayudar? Tendré cuidado. ¡Claro que sí, Fico! Y al equipo Doki tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos!